This is ThinkTech Hawaii. Community matters here. Aloha y bienvenido to Hispanic Hawaii. I'm Richard Concepcion. Today's program is about Felito Felix. He is an international artist, a singer, and a songwriter. Felito Felix is Puerto Rican, and he started his career with a famous group, The Four Amigos, who signed out with Capitol Records and was based here in Hawaii during the 1960s. He started his solo career in 1961 with a song called Mi Magdalena. He performed in many different countries, such as Japan, Vietnam, the Philippines, Thailand, Mexico, Dominican Republic, Venezuela, and all Latin American countries, here in the United States too. With Capitol Records, he recorded over 67 records and wrote over 500 songs, many which are still playing today. He recorded a duo with Elvis Presley, the king of rock and roll, and during his performance at New York Central Park, he had an audience of 250,000 people, making him the second singer to accomplish this remarkable achievement. Today, he has retired from the music industry and continues to inspire and encourage future musicians with his music. He was visiting Hawaii and I had the honor and the opportunity to interview him. Ellos son boricuas, de pura cepa yo soy boricua, ay de pura cepa y te lo digo, pa' que tú lo sepas que soy boricua, de pura cepa, pa' que tú lo sepas. Bienvenido a la Conexión Latina. Welcome to Gracias, hermano, por invitarme. Un placer para mí, como siempre, un placer para un puertorriqueño que lo reciban con cariño y con amor. Bueno, gracias. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la razón de tu visita a Hawái? Mira, la razón de mi visita a Hawái se debe a que yo viví aquí en Hawái. Tuve un tiempo para la época del 60 y hice Hawaii my home base, y de aquí salía para Japón, Guam, Chicago, Filipinas, y Taipei, Taiwán, inclusive Vietnam también, y con un grupo llamado The Four Amigos. Y The Four Amigos teníamos una canción para aquel tiempo que era para bailar la banda, para muchas canciones, y veníamos mucho aquí a Hawái, y de Hawái pues salíamos para todas partes del mundo, y hacía muchos años que yo no venía a Hawái, y yo estoy un poco retirado, kind of retired, y dije, no quiero morirme sin volver a Hawái. Qué bonito. Y he encontrado, I found people like you, y me hacen sentir proud, orgulloso de la raza latina, porque ustedes están aquí, so far away from your country,
y ustedes defienden la raza latina. Y yo quiero que sepa que aunque me fui, vuelvo y que cuentan con uno más para la batalla. Mi corazón está aquí en Hawái. Aquí en Hawái, sí. Háblenme un poco de la historia de los Cuatro Amigos. Cuatro Amigos fue un grupo que para la época del 60 se fundó en Puerto Rico. Y entonces recibimos una oferta para grabar Capitol Record junto a Kingston Trio, Mamas and Papas, Brasil 66, Hero Albert, muchos. Y nos contrataron a nosotros y de Los Ángeles, pues fue fácil llegar aquí a Hawái. Y aquí nos recibieron con tanto amor que hicimos esto nuestra home base. Home base. Sí. Bueno, déjeme preguntarle, usted empezó como solista y hizo su primera canción llamada Magdalena. Mi Magdalena, un bolero. Un bolero, sí. Bolero romántico. Háblame, cántamela. Sí. Te quiero tanto, te quiero. Si mi guitarra no sabe y llevo dentro del pecho amor tan grande que yo no puedo. Especialmente hoy en día el bolero casi. Oh yeah, gente... because you know now they're playing a lot of bachata too, but sí. Bolero y bachata es una combinación. Bueno, déjeme preguntarle, ¿usted es un escritor, un cantante, un compositor? Bueno. ¿Cómo le inspiró? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo lo sintió en su corazón que su carrera va a ser artística, de cantante, de compositor y escritor? ¿Y quién very inspiró? Easy. Very easy. Cuando tenía como 7 años, como 6, 7 años por ahí, yo miraba siempre a todo el que tocaba instrumento, me llamaba la atención. Y cantaba solo en el baño y cantaba en mi casa. Y en mi casa me miraban porque en casa mi papá, mi mamá, mi hermana, nadie cantaba. Y yo cantaba. Y toda la vida dije, quiero ser un cantante. Y fui un cantante, he trabajado como cantante toda mi vida. Ya te tengo un sinnúmero de canciones escritas y grabadas. Y le pedí a Dios, Dios mío, yo quiero grabar una canción. Y Dios me dio de más. Y se hizo la realidad. Oh, sí. Pero usted tiene más de 67 producciones, más de 400 o 500 canciones escritas. Canciones que a veces las escucho en la radio y ni me acuerdo, que son mías. Y la gente me pregunta a mí, ¿pero tú sabes esta canción? Y dice, yo no la sé, pues es tuya. Me siento a veces así porque a veces he grabado en muchos estilos. He grabado en salsa, he grabado en bolero, he grabado merengue, he grabado con música mexicana también. He grabado de todo, todo. Y a veces voy a un sitio y a veces no sé qué cantar. Es como las personas que tienen mucha ropa, cuando van a cambiarse de ropa, tienen un problema porque no saben cuál ponerse. ¿Cuál ponerse? Sí, sí. El que tiene poca, tira la mano y ya. Un talento muy bonito. Sí, sí, sí. Pero hábleme, cuando usted estuvo en Central Park, en Nueva York, que tuvo más de 250 mil personas que participaron como audiencia de su performance. Eso fue las cosas que pasaron allí. Me dijeron, vas a cantar en el Central Park. Estaban los números míos todos pegados. En Nueva York, mi Central Park. Okay. No, para Central Park. ¿Qué sabía yo que era Central Park? Y fui allá. Cuando entré, me dijeron, mira, eso está lleno. Es un escándalo. Te vamos a llevar en una limusina. But they don't know que las limusinas no pueden entrar al parque. Y estaba lloviendo. And also, white shoes, white everything, you know, white. And I went in the limousine, you know, in the car. And then I put it in the caballo, los caballos.
los caballos, y los pararon, y dice, ¿para dónde van? Y dice, no, it's a star of the show. Y dice, what? It's a star of the show. Star of the show, say again. Are you, who are you? Yeah, Felix. What are you doing here? I'm going to play. Are you the star of the show? Say, yes, sir. So, okay. They opened the door for me. Walk. Y de la otra. No, no, with the white shoes and oh. The bible. I was beautiful. When I saw that experience, you see so many people together like this, and when they clap, you don't hear that. You hear. I go like this. Oh my God! I know there was over 200. 250,000 personas because el periódico el otro día dice, oh my God, because I've been in New York many times in the Madison Square Garden, but right there, when you see figures. People like this, but you not only been in New York, you've been like Venezuela, Mexico. In Venezuela, Venezuela, in Dominican Republic, and in Mexico. I went at different places, Chicago. I go to Chicago too. And you New went to York. Japan, right? Huh? You went to Japan? In Japan, yeah. Anytime. Oh, wow. Plenty of time. And Hong Kong too. Very good. I recorded one song in Chinese. Yeah. Oh, yeah. Oh, we love I said Chinese. I just go. I'm going here, my dog, my Chinese. I know, mommy, I know. Okay. Sueño boricua, sí. Un sueño que tuve que iba en un carro en Puerto Rico, convertible, paseando por todo Puerto Rico, y me encuentro con Felipe Rodríguez, a great Puerto Rican singer. Y allá me abrazó y eso. Pero he's dead. Then she said, oh, Felipe, okay, let's go to Santurce. And there was Cortijo, Ismael Rivera, Bobby Capó, and all this famous singer, all that. And I was there in the party all over the island with all that people who died. And I talked to them, you know, like it. I went around the Puerto Rico, around. I'm in the end. I was talking to the governor, Don Luis Muñoz Marín. The governor of Puerto Rico. Rico. Right, some time ago. And we were talking, you know, with Rafael Hernández, Pedro Flores, all this composer, and a big star. They passed away. Yeah, I was up. And I was so happy, And so Muñoz Marín, the government, he took me like this and looked at me in the eyes, say, Felito, go. Your mind, your mundo, your life is not here. I mean, you're in the wrong place. And then I understand, I look at him, I go, bye. I was flying, and flying, and go away from them, and all then look at me and say goodbye. And that's why you give it a title. Yeah, sueño, dream, boricua, yeah. Puerto Riqueño. Wow. I was so good. I was thinking all day, thinking that dream, and start writing too. That was beautiful. Wow. So, déjame hacerte otra pregunta. La canción Ya Llegó. Ya llegó. ¿De qué te acuerdas esa canción? ¿Qué buenas memorias? Mira, esa canción, había un puertorriqueño que era famoso en La Plena, en Puerto Rico, y estaba retirado. Y para escribir para él, había que saber escribir, porque no era La Plena cualquiera, tenía que tener trabalengua. La de Bishukin, Chicken Pilicle, Catampingan, Quinkling, Bump, all that things. And he was retired. And I say, I want to give some to him. He say,
see what you're going to do because it's not easy. He said, I'm going to try. Y le puse. Ya llegó que tanto esperado, ya llegó que tanto esperado, ya llegó que tanto esperado, ya llegó que tanto esperado. Monerito sonera, son muchachos que están lejos. Soy mono el mito de antes y con más agilidad. No vengo culpando a nadie, la culpa es mía nomás. De que yo me gané más cantín, que me gané tan pinta, me gané tan pinta. Y que ahora tenga mi coche camplín, que me gané tan pinta, que me gané tan pinta. Va para el camping, se lo pongo. Mañana ayer, mañana ayer, va con pinta, con yo. With Mon Rivera and Larry Harlow. Ah, no, and Willie Colón. Willie Colón, yeah. Increíble, buenas yeah. canciones. Se quedó una canción estándar. Sí. Déjame preguntarte, ya lleva una semana y media aquí en Hawái. Quiero hablar un poco de Puerto Rico. ¿Cómo está la situación en Puerto Rico comparada a las noticias que nosotros recibimos aquí de nuestra gente puertorriqueña? ¿Cuál es la realidad? La realidad de Puerto Rico. Es triste porque es el Puerto Rico que uno ama, es la tierra de uno, y ver un monstruo, porque es un monstruo, aplastar, destruir, es como tú coger un papel y tirarlo, destruyó en tan corto tiempo. Por la mañana cuando yo salí y miré así, lo que se veía era como un fuego, como había pasado un fuego. Estaba todo gris, oscuro. Feo, feo, no light, no water, no, no nothing, no nothing. It's not that easy to explain. You have to see it. Es triste. Bueno, aquí estamos apoyando de la mejor manera que nosotros podamos. Sé que es muy difícil, yo también tengo familia en Puerto Rico, pero... Una cosa sí te digo, que yo creo en mis hermanos puertorriqueños, los que están allá en Puerto Rico y los que están por acá. Y yo sé que el puertorriqueño tiene el corazón grande. Y que Puerto Rico se va a levantar. Se va a levantar en el nombre de Dios. Puerto Rico se va a levantar porque así lo queremos los puertorriqueños y porque así lo estamos luchando y porque así nos va a ayudar Dios. Así es, amén. Bueno, vamos a hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son los planes en el futuro? Sé que va a regresar a Puerto Rico. ¿Cuándo te vamos a poder ver de regreso? Yo me voy a Puerto Rico en unos cuantos días. Yo vine aquí a Hawái porque yo estoy medio retirado ya y no quería, como dije, no quisiera morir algún día sin ver a Hawái. Y ahora que lo he visto y he conocido personas nuevas, como te he conocido a ti, y sé la es lucha, para mí el honor es mío. Porque como yo veo a un latino luchando por la sangre latina, es mi hermano. Gracias. So, quiero que sepas eso y que merecen el respeto y me quito el sombrero ante ustedes. Gracias. ¿Ok? Gracias. Porque ustedes son los que nos representan a ustedes, a nosotros. Si ustedes lo hacen bien, nosotros vamos a estar bien representados. Sí, gracias. So, y yo sé que ustedes lo hacen bien porque esto que estás haciendo aquí es por eso mismo. Sí. Porque quiere mover esto y unir a los latinos, que es lo que necesitamos los puertorriqueños, unirnos todos, pero no solamente los puertorriqueños, los cubanos, los mexicanos, todos los latinos, si nos unimos, somos mayoría. Eso podemos. Sí, podemos. Podemos, juntos podemos, separados, muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Pero si nos unimos, el camino es más fácil. Y más corto.
y vamos a disfrutar más y vamos a gozar más. Bueno, no estamos casi pasándonos sobre el tiempo que le hemos dedicado, sí. Pero quiero la última pregunta. ¿Cuál viene siendo su consejo a los jóvenes que están ahora mismo interesados a aprender de la música para que tengan un mejor futuro como músico? Sí, lo primero que tiene que hacer es aprender música, a leer y a escribir música. Si te gusta algo, hazlo bien. Aún haciéndolo bien y siendo el mejor, nunca olvides esto, nunca, que algún día, y eso es seguro, te vas a encontrar con uno que sabe más que tú, donde quiere todo lo que tú hagas. No creas que eres el más que sabe, que eres el mejor. Hay muchos buenos. Y a veces no se aprende solamente del bueno, se aprende de todo aquel. Porque alguien que no sepa más que tú, puede saber algo que tú no sabes. Y si coges la profesión de la música, hónrala. El licor y la droga andan juntos a la música y al ambiente. Caminan juntos, pero uno le puede hacer un daño terrible al otro. Y si tú vas en ese y coges esa vida, une eso, no vas para ningún lado. Respeta tu profesión. Sé limpio, claro. Estudia todos los días, todos los días, todos los días. Y ponlo en tu corazón. Y vas a triunfar. Porque a Dios no le falta a aquel hombre que va para adelante, que se lo voy a hacer. Pero se propone hacerlo y da marcha hacia el frente. No falla. Bueno, amor, yo quiero decir muchísimas gracias por la oportunidad. Es un honor de poder hacer una entrevista y su consejo. Y vamos a dejarlos a todos ustedes con la canción de Felipe Infeliz. Aquí me despido y no es para irme. Aquí me despido y no es para irme, que es para pagar lo que le he ofrecido. Águila ofrecido, dicho por mi voz, me despido yo y mi compañía, pero me voy con María. Señores, adiós, me voy con María. Señores, adiós, soy boricua, soy boricua, para que lo sepan. Soy boricua, de pura cepa. Oh, yo soy boricua, de pura cepa. Voy borincano, pa' que lo sepa, que soy boricua, de pura cepa. Cuando Dios hizo el mundo, mi bien, quedó sobreentendido su plan, concediéndole a Eva y Adán el jardín de Edén. Fue la idea del sumo creador que en la tierra creada por él, de una mujer. Si no eres tú esa mamá, que yo no quiero que me llame, porque a nadie, nadie comprendo mi vida, si no eres tú. Si no eres tú, habrá musa que me haga cantar, si no eres tú, sarababá. Si no eres tú, nadie cabe que en mi corazón, porque mi vida ya te pertenece.
a ti. Si no eres tú, yo no quiero que me hablen de amor, porque nadie comprendo mi bien. Si thank you so much for watching Teen Tech. And if you wanted more about Felito Felix, you can get in contact with me at richconcept@gmail.com. And don't forget, you can rewatch this program at teentechhawaii.com and watch many other programs. And gracias. Hasta luego.